Muy buenas tardes, hoy combinación complicada en cuanto a calor, también tormentas que se desarrollan en algunos puntos del país y con cambios que se van a notar sobre todo a partir del jueves. En la imagen del satélite Meteosat podemos ver ese anticiclón potente que se desplaza hacia el norte, que arrastra ligeramente aire cálido y que por tanto va a ayudar a que las temperaturas suban. Pero sobre el norte de África tenemos lo que se conoce como una baja térmica. Esa baja térmica se forma por el calor y ayuda a que se generen tormentas, especialmente en algunos puntos del país. Por ello, esta tarde las tormentas volverán a surgir en el norte de Huelva, en la Sierra de Aracena, en el sur de Extremadura, en la parte oeste de la Sierra Morena tendremos también esas posibles tormentas e incluso también esta tarde podrían crecer algunas nubes y dejarnos algún chaparrón sin más en el sistema central e incluso también en Pirineos. Mañana el día comenzará en general soleado en todo el país y como mucho con algunas nieblas de nuevo en el interior de Galicia, exactamente igual que hoy y también en el caso de Asturias. Por la tarde esas nieblas se irán retirando y en todo el Cantábrico en general saldrá el sol. Sin embargo, por la tarde empezarán a crecer esas típicas nubes de evolución en el centro del país que nos pueden dejar lluvias especialmente en zonas de montaña y que incluso se podrían colar débilmente en puntos del interior. Las temperaturas mañana, calor, todavía toca seguir pasando calor, como mucho bajará ligeramente en el oeste de Galicia, aunque todavía en Ourense llegaremos a alcanzar 38 grados. También temperaturas altas en general en el Valle de Guadalquivir o por ejemplo en la región de Murcia, en la capital, llegaremos a alcanzar 36 grados. A partir del jueves, los cambios llegan. Un frente frío empezará a rozar levemente el norte del país, por lo que poco a poco ayudará a que las